Y estimadísimos fanáticos, estamos de vuelta con el programa más completo de pelota de la televisión venezolana, Béisbol Total. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @BéisbolTotalTV. También recuerden que si quieren hacernos llegar algún comentario o sugerencia, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, béisboltotal@gmail.com. Y si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro canal en YouTube, accesando a la www.youtube.com/BéisbolTotalTV. El próximo 11 de octubre se dará inicio a la pelota más importante del invierno en Latinoamérica y es el béisbol profesional venezolano. Toca hablar en esta oportunidad del grupo de importados que traerán los equipos nacionales a reforzar sus conjuntos en busca de ese preciadísimo premio que es el campeonato venezolano. A continuación, un video que describe los importados que vendrán a nuestro país y los que están actualmente en negociación. Y en esta sección de Béisbol Total hablaremos de los importados de los diferentes equipos del béisbol profesional venezolano. Y comenzamos este conteo con el equipo Águilas del Zulia, quien este año estrena nuevo manager y es el señor Luis Dorante, ex manager de los Bravos de Margarita. El primer importado es el señor Josh Smith, lanzador derecho de los Marlins. También el señor Dwayne Pollock, un lanzador derecho. Austin Meadows-Dirk de los Rockies de Colorado. Ryan Reed de las Rayas de Tampa Bay. Vidal Duno de los Yankees de Nueva York. Evan Garis, outfielder y catcher de los Bravos de Atlanta. Félix Pérez, un outfielder de los Rojos de Cincinnati. También se encuentran en negociación el señor Justin Henry, outfielder de los Tigres de Detroit. Darin Mastroianni, outfielder de los Mellizos de Minnesota. Ben West, outfielder de los Tigres de Detroit. Andrew Brown de los Rockies de Colorado, outfielder. César Valdez, un lanzador derecho. Adam Eaton de los Arizona Diamondbacks. Al igual que Cole Gillespie, outfielder de los Diamondbacks. Darnell McDonald de los Yankees de Nueva York. Jonathan Pettibone, un lanzador derecho de los Phillies de Filadelfia. El outfielder Tony Campana, quien estuvo con las Águilas del Zulia en la temporada 2010-2011. Toca hablar en esta oportunidad del equipo Bravos de Margarita, quien será dirigido nuevamente por el señor Hensley Mullins. Entre las importaciones se destacan el lanzador zurdo de los Indios de Cleveland, Eric Berger. También el lanzador derecho de los Reales de Kansas City, Jeremy Jeffers. De los Reales de Kansas City y lanzador zurdo, Blaine Hardy. Mitch Lively, de los Gigantes de San Francisco, lanzador derecho. Aaron Hicks, outfielder de los Mellizos de Minnesota. Juan Carlos Linares, outfielder de los Medias Rojas de Boston. Y en este momento se encuentran en negociación Ryan Cosmoe, de los Medias Blancas de Chicago, lanzador derecho. Tanner Rourke, lanzador derecho de los Nacionales de Washington. Y P.J. Walters, lanzador derecho de los Mellizos de Minnesota. Por su parte, el equipo Cardenales de Lara, de la mano del señor Pedro Grifol como su manager, tendrá como importados al lanzador derecho de los Azulejos de Toronto, Chris Jakubauskas. También el lanzador derecho de los Mets de Nueva York, Scott Patterson. El outfielder de los Phillies de Filadelfia, Tyson Gillis. Ryan Sweeney, lanzador derecho de los Marineros de Seattle. Joe Thurston, infielder de los Mellizos de Minnesota. Johan Limonta, un outfielder. Jared Groove, lanzador derecho de los Dodgers de Los Ángeles. Y aún se encuentran en negociación el señor Stephen Pryor, lanzador derecho de los Marineros de Seattle. Nick Green, lanzador derecho. Stephen Romero, infielder de los Marineros de Seattle. El lanzador derecho de los Nacionales de Washington, Tanner Rourke. Y el lanzador de los Marineros de Seattle, Danny Farquhar. Toca ahora analizar la importación del equipo Caribe de Anzoátegui, cuyo manager será el señor Alfredo Pedrique. Entre sus importados podemos destacar a Andrew Baldwin, el ganador del pitcher del año en la temporada 2010-2011 del béisbol profesional venezolano. También el señor John Hunton, lanzador derecho. Michael Wilson, outfield de los Marineros de Seattle. Jordan Brown, outfielder de los Cerveceros de Milwaukee. Luis Durango, outfield de los Bravos de Atlanta. Brent Leach, lanzador zurdo de los Bravos de Atlanta. Yadel Martí, lanzador derecho. John Meloan, lanzador derecho de los Yankees de Nueva York. Donovan Hunt, lanzador derecho de los Cerveceros de Milwaukee. Y en este momento se encuentran en negociación el señor Scott Moore, infielder de los Astros de Houston. Jake Gobert, outfielder de los Astros. Jerome Moore, outfielder de los Angelinos de Los Ángeles. Y Blake Smith, outfielder de los Dodgers de Los Ángeles.
Talento norteamericano y también latinoamericano, el que reforzará este año la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Del talento venezolano tenemos que hablar en este momento, y es que vamos a mencionar al señor Miguel Cabrera, uno de los más importantes jugadores venezolanos en las grandes ligas. En este momento lo estamos viendo en imágenes. El despliegue ofensivo de este venezolano no tiene nombre. Y es que Miguel Cabrera en este momento está peleando el campeonato de bateo de la Liga Americana junto con lo que es el campeonato de carreras impulsadas. Debido a esta razón y debido a su gran desempeño desde el inicio de su carrera, en el día de hoy quisimos honrarlo con nuestra fan trivia acostumbrada del día de hoy. La fan trivia del día de hoy es la siguiente y la estamos viendo en pantalla. ¿Cuál fue el primer equipo donde militó José Miguel Cabrera en las grandes ligas? Las opciones 1, Atléticos de Oakland, 2, Marlins de Florida, 3, Bravos de Atlanta y 4, Marineros de Seattle. Recuerden, estimadísimos fanáticos, que ustedes pueden enviar su respuesta a nuestra dirección en Twitter, @BaseballTotalTV. Toca hacer nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más del béisbol.